Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para hacer un tutorial ahora sobre Blender. Sé que la semana pasada dije que íbamos a continuar ahora con la serie esta de la animación dentro de Blender, pero quiero compartir con el día de ahora con ustedes algo con lo que me he encontrado que creo que al menos para mí fue un hallazgo maravilloso y pues que de repente nos puede servir un montón. Lo vamos a hacer el día de hoy con digamos que vamos a hacer unas letras en bajo relieve. Vamos a esculpirlas, si se puede decir de esa forma, en un plano común y corriente. La intención es simple y sencillamente demostrarles cuán útil puede llegar a ser este hallazgo que me he hecho, que me he encontrado por ahí. Leyendo aquí y allá, les mentiría si les dijera en dónde exactamente lo he encontrado, porque no me acuerdo de verdad, pero vamos, que como les decía, quiero compartirlo con ustedes y pues para luego es tarde, ¿no? Vamos a deshacernos del cubo antes que otra cosa suceda. Vamos a llamar al monitor de teclado y ratón, lo vamos a poner por aquí. No, de hecho lo vamos a poner por aquí porque vamos a utilizar el menú de acá. Lo primero que vamos a hacer es añadir un plano, mesh, plane. Vamos a hacerlo un poquito más grande, solo un poquito, no importa el tamaño, solo para que quede evidencia de qué es lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a añadir un texto cualquiera. Vamos a rotar esto en el eje Y, 180 graditos, que de hecho podríamos, ¿saben qué? Dejémoslo así y pongamos nuestro texto Linux y ahí. Y ahora a esto le vamos a añadir un punto 1 de extrusión para que vaya a través del plano. Vamos a añadir un punto 0.4 de este biselado para que tenga así esta parte bonita. Y finalmente vamos a convertir esto en un mesh. Alt C. Mesh from Curves. Y ahora vamos a además a convertir esto en bloques, porque si vamos al modo edición se dan cuenta, es una cuestión bastante fea, ¿no? una serie de nodos unidos de forma bastante fea, porque originalmente pues era un texto y lo convertimos en un mesh. Así que vamos a los modificadores y vamos a añadir un remesh para comenzar, diciendo que como se dan cuenta la parte de la LEI se nos ha borrado, pues quitamos este chequecito de Remove Disconnected Pieces y lo dejamos, dejémoslo como Sharp. Vamos además a añadir hasta 7. Si añadimos un poco más aquí donde dice Oak Tree, vamos a hacer más lento el procesamiento, así que mejor después nos dedicamos acá a venir a Sharpness y vamos a hacer esto un poquito más afilado, solo para que llegue un poquito pues a la forma original que teníamos. Vamos a dar un smooth shading y quizá esto vamos a incrementar también esta parte. Vamos a hacer un poco más grande la escala, lo vamos a incrementar un poquito nada más y vamos a aplicar nada más para que el mesh nos quede bonito. Ahora si vemos, pues ya es un mesh hecho y derecho con muchos menos errores, mucho menos triángulos que el anterior. He hecho esto, vamos a duplicar este mesh de arriba, digo de abajo, y lo vamos a pasar para arriba y vamos a irnos a la parte esta de render, a la camarita. Vamos a seleccionar estos tres. Hay que procurar que el objeto activo sea el mesh de arriba. ¿Cómo sabemos si está activo? Pues es el anaranjadito, va a ser un poco más claro que el anaranjado de los objetos que no están activos, como se dan cuenta acá. Así que vamos a irnos hasta el final donde dice Bake. Acá está, Bake. Y vamos a seleccionar Selected to Active y en lugar de Full Render, oh, se me olvida algo, perdón. Vamos a dividir esta pantalla antes de que otra cosa suceda. Ups. Y vamos a hacer acá un UV Unwrap. Así que del objeto activo de este
Así que vamos al modo edición, U, Unwrap, vamos a hacer nuevo y a este le vamos a poner textura. Solo por ponerle un nombre, le quitamos el alfa channel de acá y damos OK. Ahí está. Ahora sí, salimos del modo edición, seleccionamos los otros dos. Solo hice B para Box Select y seleccionar los otros dos. Y vamos a venir acá donde dice Bake. Ya repito, tenemos que seleccionar Selected to Active y luego Displacement. Vamos a darle Bake. Cuando algo así suceda, aquí debería de estar ya el Bake respectivo. Si algo así les pasa, pues tendrán que jugar un poco con el distance, la distancia del bake, y ahí pues empezamos a tener ciertos resultados al distance y al bias. Tendrán que estar jugando con esto hasta que obtengan prácticamente pues el resultado que ustedes quieren. Lo que deseamos es que este mesh, este texto, bueno, que si ya es un mesh, aparezca acá simplemente con la parte de desplazamiento, porque si hacemos el full render, lo que va a suceder es que nos va a renderizar con el full render tenemos que poner esto a cero, va a renderizar hasta incluyendo las sombras, y eso no nos interesa para nada. Así que displacement, repito, es en la parte de displacement la que tienen que estar modificando, dependiendo pues de qué es lo que con la que tienen que estar jugando, quiero decir, hasta llegar a lo que se desea, ¿verdad? Aquí pues esto me está jugando una mala pasada, como se dan cuenta. Así que vamos a hacer esto un poco más pequeño, la distancia. Vamos a poner esto a cero. Nada todavía. Como les digo acá, tienen que estar mayormente jugando con la distancia del objeto activo. Repito que debería ser este mesh de acá arriba. En este momento de verdad no tengo idea de por qué no me está dando el desplazamiento. El desplazamiento, ¿a qué me refiero con esto de desplazamiento? Es a la distancia que se desplaza este objeto del objeto de abajo. Entonces ese desplazamiento lo quiero cocinar, digamos, aquí, hornear aquí. Pues eso significa bake. Así que no sé por qué le habrán puesto bake en inglés, pero vamos, que eso significa. Así que pues nada, hay que seguir jugando con esto. Realmente, como les repito, no sé qué es exactamente lo que está sucediendo, pero la idea es que nos salga la palabra Linux aquí. De hecho, con una totalmente negra, porque de eso se trata el displacement. Si hiciésemos, por ejemplo, Shadow, vamos a quitar esto. Si hiciésemos Shadow, nos va a aparecer esto. Podemos trabajar con Shadow, repito. La idea, desafortunadamente, ahora con el displacement no sé qué sucederá, pero trabajemos con Shadow, porque pues para la parte del ejemplo aplica. Y una vez ya tenemos esto, ya tenemos el nombre de la imagen, que se llama textura, vamos a mover este, digamos, a layer 2, solo porque para trabajar solo con él. Lo primero que vamos a hacer es añadir un modificador displays. Vamos a añadir una nueva textura y le vamos a poner desplazamiento. Nada más. Vamos a las texturas. Seleccionamos la de desplazamiento y a esta le vamos a decir que es una imagen. ¿Cuál imagen? Pues la que creamos, que es esta, la sombra.
Hecho eso, vamos a añadir un subdivision surface, lo vamos a poner hasta arriba, encima del displace. Vamos a decirle que es un subsurf sencillo, y vamos, además voy a irme al modo de edición y voy a subdividir unas cuantas veces. Y ahora, como se dan cuenta, ya está funcionando. Basta con incrementar la cantidad de views que tengo acá, ¿sí? Si se dan cuenta, pues ya está bastante decente. Vamos a incrementar hasta el máximo. Y también puedo jugar con la fuerza que tiene el desplazamiento. De hecho, tengo que hacerla mucho menor porque no me interesa que sea tan profunda, ¿no? Digamos un punto 1 bastará, supongo. Sí, como se darán cuenta, pues ahí está, todavía menos que eso, un punto 03, solo para mostrar. Ahí está, mucho mejor esta cuestión del desplazamiento. A esto, por supuesto que si lo queremos más definido, podemos ir al modo edición y volver a subdividir. Oh, ups, no era ese. Era. Y vuelvo. W, subdivide. Salimos del modo edición. Como se dan cuenta, tarda en salir del modo edición precisamente porque ahora está más definido. Teniendo esto, ya podemos definitivamente cambiar a cycles, por si quieren darle algún material, un material bonito, digamos un más o menos por ahí un color. Ok, vamos a dejarlo como velvet. Vamos a añadir un plano, vamos a subir. Si quieren que esto sea más rápido a la hora de estarlo editando, pueden desactivar o minimizar la cantidad de views en view, de subdivisiones en la parte de view. A la hora de renderizar, pues obviamente va a ser el máximo posible, que es de 6, como se darán cuenta, ya no va para más. Pero a la hora de la vista, pues es un poco más tosco. Ahora, decíamos, a este le vamos a agregar una emisión de 5, y quizá la vamos a hacer más para arriba porque quiero traer mi cámara para acá, tal vez por aquí. ¿Qué pasó? Vamos a ver dónde quedó la cámara. ¿Por qué no selecciono la cámara? Y es más, ¿por qué no veo la cámara? Vamos a ver dónde quedó la camarita. En fin, lo vamos a posicionar a donde se debe. Ahí, perfecto. Vamos a dar F12. Solo que yo debía ver ahí. Como se darán cuenta, pues se va a tomar su tiempo en renderizar. Aquí va el tiempo de renderizado por todas las subdivisiones que tiene, que no son pocas. Y además porque ahora ya estamos en cycles y pues se toma un poco más su tiempo. Desafortunadamente no funcionó con el displacement como debería haberlo hecho. Ahí va. Pero pues vamos, que para muestra un botón, ahí está en bajo relieve. Ahora solo nos queda pues modificar quizá la distancia de la luz, hacerla más grande y tal vez un poco más potente, digamos que sea un 7, y vamos de nuevo con esto solo para verificarlo. Pues bueno, que por razones de tiempo no podemos seguir tampoco intentando con la parte de displacement, pero creo yo que la idea es ya está ahí, ¿no? Espero que les sirva y que a ustedes pues no les dé este problema. Ahí está, sí, de hecho, mucho mejor. Ahí estamos. Vamos a salirnos de acá.
No se olviden, algo importante que decir es que ustedes tienen que hacer esto o deben hacerlo. Primero deben ir deben hacer el bake respectivo y después, una vez hecho el bake, irse a Cycles. Porque si van a Cycles desde el principio, si se dan cuenta, aquí ya no hay bake. ¿Sí? Tengan eso muy en cuenta porque de lo contrario, pues no van a tener este menú. Y bueno, espero que esto les sirva. Tómense el tiempo, cosa que pues por razones de memoria y de salud mental, como siempre digo, pues no lo tenemos en este momento. Pero tómense el tiempo para jugar con la parte del displacement dentro de Bake. Vamos a hacer solamente un cambio momentáneo para ver de nuevo acá. Está Bake y con esta parte de displacement, ¿verdad? Jueguen con distance y el bias hasta que empiecen a ver efectivamente pues las el resultado que ustedes desean. De lo contrario, pues con shadow no pueden más que aspirar a lo que acaban de ver. Dicho lo anterior, espero, repito, que les sea de utilidad. Muchísimas gracias por seguirnos a través de YouTube o a través del blog Diseño Libre a guatemala2.blogspot.com. Yo soy Alberto Chávez, espero que nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces, larga vida al software libre.